estado, como estoy participando en un concurso de impresoras 3D, entonces estaba haciendo un modelo 3D. La verdad todavía no lo he terminado, todavía me faltan las ruedas, las sillas de adentro, todavía le faltan cositas. Mi nombre es César Galvis, mi hijo se llama Lucas Galvis Carreño, venimos de Bucaramanga. Esta es la segunda vez que venimos a Campus Party, la primera vez fue hace 2 años. Me animé por la variedad de tecnología que hay acá, por los diferentes escenarios, por todo lo que tiene Campus Party. Sur le bas-côté, mais sachons garder la tête froide. Estoy esperando la conferencia de la robótica en la escuela. Changer un amor de plage. Me gusta todo eso de la automatización, de que lo pueda hacer solo. Un amor de plage, ça ne peut jamais. Bueno, fuimos los primeros en conseguir la carpa. Nos acomodamos, pusimos las maletas y una vez fuimos a seguir mirando los escenarios. En el colegio que él estudia, este año empezaron a ver robótica. Y en lo que yo trabajo, pues yo trabajo con algunas cositas de automatización. Y pues digamos que hemos empezado como a compartir esa clase de cosas, tanto las cosas que él aprende, y yo procuro pues colaborarle con los proyectos que tiene en el colegio. Este año hicieron un robot mecánico, que cuando se estrella, cambia el sentido y entonces él empieza a moverse de un lado a otro. Eso fue un proyecto que hicieron este año en el colegio. Un amour de plage, ça ne peut jamais durer. Y a raíz de eso, pues fue la idea de venir a esta otra versión del Campus Party.